De comercio, usted ha hecho algo, no sé si es premonitorio, va a ser una situación bastante complicada el año 2023 para la agricultura en Ica. ¿En qué razón fundamenta su teoría? A ver, quienes estamos en la actividad sabemos, los agricultores, sabemos que cada vez que hay un récord de producción se bajan los precios y lo están sufriendo los agricultores del sur del Valle de Ica en los apayos que no pueden ni cosecharlos, no les pagan ni el costo de cosecha. Uh-huh. Estamos con problemas ya en los payares. Y en el mercado internacional, los productores peruanos de palta han perdido dinero de embarques prácticamente todo el año. Uh-huh. Los indicadores mundiales son, han subido los fletes, han subido, o sea, cuesta más llegar a los mercados, están costando más los insumos. Este tema de los fertilizantes empezó el año pasado en septiembre a pedirse. Uh-huh. El gobierno peruano sabemos que todavía no entiende el tema. Están esperando a encontrar una solución perfecta para alguien, pero no para los agricultores. Entonces, el mercado mundial está igual de afectado con la inflación. La gente paga menos y ese pagar menos retrocede hacia todos los productores agrícolas. Ya, pero ese es un efecto para el producto agroexportable. ¿Y el mercado interno cómo estaría impactando? Por los sistemas de comercialización, esta subida de precios de la papa corresponden a dos temas. Menor producción, uh-huh. Hay productores que no han entrado en la actividad, están en la crisis, o que han tenido menos producción. Y no necesariamente los precios que le llega al público se reflejan en el agricultor. Entonces, está afectada la producción nacional. Si bien es cierto, hay precios finales que suben, en el medio los insumos se han alterado. Uh-huh. Y muchos agricultores y la furia que pueden tener, no nos sorprendamos, porque la gente está indignada en el sector agrícola nacional, porque no ha habido respuestas. O sea, ofrecer, importar fertilizantes no es una solución, es todavía una buena intención. Pero hemos sufrido en la agricultura 6 ministros de agricultura en un año, no da tiempo de comprender el sector y es un sector complejo. Y la agroexportación todavía es muy chica, la agroexportación solo son 300.000 hectáreas de casi 5 millones de hectáreas agrícolas del Perú. O sea, afecta a un sector, este año lo va a afectar mucho, pero el mercado local... Muy pocos productores les está yendo bien. Tenemos problemas climáticos también en producciones y se está afectando. Estamos tercer año de la niña, es atípico. Uh-huh. O sea, hay muchos factores que los que estamos dentro de la actividad sabemos que esto no viene bien. Otro problema inevitable que se nos viene, que ya es una lamentablemente realidad, el tema de la escasez del recurso hídrico. ¿La Cámara de Comercio cómo está involucrándose para atenuarlo al menos? Porque no podemos darle la solución al problema. De pronto. A ver, en el contexto internacional del hemisferio norte, todos hemos visto las noticias de la sequía severa en Europa. China está a tercer año de sequía, California está en una sequía muy dramática. Uh-huh. Y en el Perú no estamos viviendo un efecto todavía de sequía, pero sí de falta de infraestructura hídrica. 98% del agua del Perú se va a la cuenca amazónica. Y solo 2% viene hacia el Pacífico, donde vive en la vertiente del Pacífico, o sea, los Andes que dan hacia el occidente, uh-huh. Vive casi el 60% de la población o más. Entonces, regiones como Ica, que convivimos con un problema de estrechez hídrica, estamos necesitando hacer obras que aumenten esa disponibilidad, pero sobre todo una acción muy rápida para la atención de agua de uso poblacional. Frente a esa situación... Quienes postularon como candidatos al gobierno regional, ¿en algún momento hubo acercamiento para dialogar, para tener propuestas en conjunto y de manera que haya un aporte también del sector privado conjuntamente con el Estado para solucionar el problema de la falta de agua en Ica? Exacto, para la región Ica lo que hemos hecho y vamos a hacer es junto con organizaciones sociales, ciudadanas, de vecinos y sobre todo de asentamientos humanos, que son los que sufren más este tema. Estamos convocando próximamente a reunirnos con las autoridades electas. Antes de eso hubieron solamente publicaciones y ningún acercamiento. Porque hablando de las cosas claras es, si nos acercamos a un candidato y le llevamos una propuesta, él se apropia de la propuesta y él no sale, el candidato que gane va a decir era de él y no mía. Y aquí es de todos, el problema es de todos. Y estamos yendo organizaciones sociales, pueblos jóvenes, del sector norte, Tierra Prometida, que son los que tienen una mayor deficiencia en el agua, pagan el mayor costo y están sufriendo su derecho humano de acceso al agua potable. Y en la región Ica especialmente tenemos un pésimo indicador comparado con el Perú. Dicen que tenemos 8 a 9 horas promedio día cuando el Perú tiene 18, pero hay asentamientos que tienen
15 horas por mes, media hora por día, en promedio, un día sí, un día no.